Com vas veure l'equip ahir? Quina sensació us queda després d'un punt a l'estadi de la Ceràmica? L'equip ha de jugar bé. Crec que estem creixent, que és la intenció del club, que a poc comenci a anar millor. Sí que és veritat que vam tenir un començament una mica complicat. Jo crec que l'equip els darrers partits està bastant millor, està donant una imatge almenys de competir tots els camps, una mica amb l'obsessió del Camp Nou, que bueno, sabem que aquell partit és una mica a part. I bueno, creixent, crec que és l'important, l'equip està bé. Jo crec que un punt al camp del Villarreal, abans del partit no es firma perquè firmem guanyar, però bueno, quan passa el partit, quan veus com va anar el partit, que bueno, quan tenies oportunitats, ells també, crec que va ser un resultat just i si guanyem el diumenge serà bo. Com ens explicaries aquest canvi tan gran que ha fet l'Espanyol pre-Darder i post-Darder, sobretot després del partit davant el Camp Nou, quan ja t'has ubicat o t'han ubicat a la teva posició? Bueno, jo penso que és el mateix espanyol. Al final els conceptes són els mateixos i que és veritat que també la posició de Jurado una mica més al mig igual també dona més joc, però bueno, l'equip és el que hem dit, és a dir, l'any passat també va començar malament, després va acabar, no sé si quasi a posicions d'Europa, molt a prop d'Europa. Clar, això vulguis o no, no és gràcies a mi ni a cap jugador, sinó és un treball col·lectiu de tothom i evidentment jo content de jugar, content de que el rendiment sigui bo de l'equip i bueno, encantat almenys de que els darrers dos partits siguin 4 de 6 i anem a acabar bé la setmana de 9 punts amb almenys 7 punts. Parlaves de Jurado, com t'estàs trobant jugant al seu costat? Bueno, sempre que tens jugadors de talent al costat és més fàcil combinar. Evidentment, si tens 11 jugadors que no saben tocar la pilota al costat, per molt que fiquis a qualsevol jugador, el jugador més talent del món, difícilment farà coses. Aquí tenim la sort de que els 11 tenen qualitat, però bueno, al final jugadors com Jurado també, que tenen una mica més que els altres encara, que saben associar-se, que sap que és la seva principal característica, és fàcil jugar al costat. ¿Te consideras un jugador que a partir de ahora puede ser importante en el español? Bueno, era. A ver, yo siempre lo digo, no soy un jugador determinante, no soy el típico jugador que se va de tres y puede meter un gol. Entonces, depende cómo lo valoréis. Al final, importante, es mi intención. Yo creo que cualquier jugador que está en la plantilla tiene que ser importante, sobre todo si está en el 11 o es de los que entran en un cambio. Entonces, mi intención es ser importante, evidentemente, pero no determinante. Al final, puedo ser determinante en hacer jugar al equipo, en intentar pues, defender lo mejor posible que sea, pero bueno, al final. Los goles, ojalá meta muchos, pero creo que no es tampoco mi función. Entonces, importante sí, pero determinante creo que tampoco lo voy a ser nunca. Y luego el tema de la posibilidad de que te quedes aquí, ¿tú tienes claro que vas a seguir por el tema particular de tu contrato, de las condicionantes que hay? Bueno, yo cuando llegué aquí no pensé en una cesión. Es decir, si cuando yo hablé con el club, mis agentes hablaron con el club, valoramos el venir aquí con un contrato de no sé si eran 5 o 6 años. Entonces, sí que es verdad que es una cesión este año, pero con una intención de, tanto por parte del club como por parte mía, de quedarme aquí todo lo que pueda. Entonces, creo que queda lejos. Es decir, estamos en la jornada 5, jornada 6, estamos empezando como el que dice. Entonces, pensar en más allá es complicado ahora mismo, pero sí que es verdad que mi intención es poder quedarme aquí. Hola Sergi, yo creo que en el Camp Nou te metieron un marrón jugando en banda. Ahora te han centrado más, estás en tu posición, imagino que muchísimo más cómodo y mucho mejor para ti, ¿no? Bueno, jugar aunque sea de portero no es ningún marrón. Sí que es verdad que jugar en el Camp Nou si te sale bien, es espectacular, como me pasó con el Málaga, que tiene la suerte de ganar. Son partidos que recuerda siempre, porque al final ganar en ese campo no todo el mundo tiene la posibilidad de ganar. Pero yo creo que al final el hecho de jugar en banda no es que me sea un marrón, simplemente que el partido en sí fue complicado, me tocó defender mucho la banda, entonces es complicado. Yo creo que si hubiese jugado en medio en ese partido hubiese sido igual de complicado o más, incluso porque tienes que correr más. Sí que es verdad que estoy a lo mejor por adaptación, por todo, es decir, he jugado mucho más tiempo en medio que en banda, es decir, prácticamente toda mi vida he jugado en medio, pero en Lyon jugaba como interior en un 4-3-3. Muchas veces los extremos quedan un poco más descolgados que aquí, entonces tenía que cubrir casi casi la banda, que prácticamente es el mismo sistema que aquí porque te metes por en medio. Entonces, sí que es verdad que creo que puedo cumplir un poco la función de jugar en banda cuando el míster lo crea oportuno, pero sí que es verdad que está claro que porque creo que llevo muchos años jugando y mi posición es un poco más centrada. Pero sí que es verdad que en ese sistema, como he dicho antes, la posición de banda la puedo hacer. En un 4-3-3 creo que no podría hacerlo porque al final tienes que ser más un extremo, un poco más buscar en uno contra uno, cosa que yo no tengo, pero en una posición donde puede meter más por dentro, sí que en momentos dados sí que me sentiría cómodo de jugar ahí también.
Buenos días. A nivel de puntos en la clasificación no se ha notado, no ha habido un gran paso por los resultados que se han dado en estas dos jornadas. Sin embargo, a nivel de concepto futbolístico sí que se ha visto una evolución respecto a lo que vimos en las primeras tres jornadas. ¿A qué lo achacas tú principalmente? ¿A que ya estáis más o menos integrados los nuevos? ¿A que ha habido una evolución en el juego después de estos tres primeros partidos? Se puede ver un poco a todo. Yo creo que el equipo tiene que ir creciendo, no ahora, sino sí que es verdad que hemos crecido, vamos creciendo poco a poco. Puntuar en un campo de Villarreal y creo que además con buenas sensaciones, con un buen partido, no es fácil, pero yo creo que no tiene que ser ni contra el Depor, ni contra el Madrid, ni Levante, sino simplemente que poco a poco el equipo tiene que ir creciendo y a lo largo de la temporada tiene que ir mejorando. Creo que hemos mejorado bastante esos dos, tres partidos que llevamos ahora, quitando un poco eso, Leganés y Barça, que fueron un poco los puntos flojos de esta temporada de momento. El equipo crece, el equipo tiene que seguir creciendo, los jugadores al final cuando sacas buenas sensaciones tienen más confianza para probar más cosas, para intentarlo. Entonces yo creo que se debe a que, claro, cuando desde atrás directamente el equipo es más sólido, cuando desde los medios intentas pues jugar un poco más y cuando los delanteros presionan, ayudan al equipo y encima se atreven a hacer más cosas, el equipo sale beneficiado. Entonces, si cada uno da un poco más de sí, todo el mundo sale beneficiado y bueno, al final, cuando todo el mundo, que digamos, está en su momento bueno, y yo creo que poco a poco va a intentar o va a llegar al momento de estar a 100% cada uno, el equipo va a estar mejor. ¿En qué se basa esta mejora defensiva? El año pasado el equipo consiguió enlazar una gran racha de partidos sin perder. Lleváis dos partidos sin encajar goles. El míster insiste mucho en que estéis recuperando virtudes del año pasado. ¿En qué se basa ahora mismo esta solidez defensiva que estáis consiguiendo? Para mí lo más importante es que los delanteros corran. Los delanteros, cuando digo delanteros, es los delanteros y los dos bandas. Eso para mí como mediocentro, a mí me da la vida. A mí que por ejemplo, ayer Gerard o José o Pablo o Leo, que te ayuden, que te hagan las coberturas, que esos momentos, porque al final en un partido no puedes estar 90 minutos a 100%. Tienes momentos donde has hecho dos, tres sprints que no puedes ir a todas. Entonces, cuando tienes sus coberturas, para mí es importantísimo. Vengo de un club como el Lyon, donde al fin y al cabo, a lo mejor delante hay jugadores más estrellas, pero defensivamente no tienen ese nivel de compromiso como tienes aquí. Aquí sabes que si no estás a 100% de compromiso, no ganas. Entonces, para mí que los cuatro delante que digamos hagan los esfuerzos que están haciendo, sobre todo para un mediocentro, nos da la vida. Es decir, que un extremo venga a ayudar al lateral y que no tenga un 2-1 en defensa, eso da la vida. Yo creo que esa es la base, que los 11, por muy buenos o malos que sean, o por más talento que tengas que los demás, que todos los 11 hagan el mismo trabajo defensivo, es para mí lo principal. Para que los defensas, por muy buenos que sean, al final tampoco pueden defender un 6-4 todos 90 minutos. Entonces, si estamos los 11 juntos y sabemos lo que tenemos que hacer, es mucho más fácil para todos.